el día de hoy andamos acá en San José. Ahí está Caca bajando los víveres. ¿Qué onda, muchachos? Bien fuertudo el Caca. Ahí donde jodí. ¿Cuál es el Fernanda Aventura. Al fin salió, ¿eh? Al fin. Tanto rogarle, por Dios. Yo iba a comer así. ¡Qué bruta! Mucha, el día de hoy venimos acá con Chelita. ¿Se acuerdan de Don Chelita? Al caso del señor de 98 años. Venimos a dejarle unos víveres y una ayuda, ¿verdad? De parte de unas personas que vamos a mencionar allá adentro. Yanni pues no había venido a este caso, solo vino cuando, pues, Leslie y yo. Entonces acompáñenos. Leslie y yo. Buenas tardes. Y solo vive Don Chemita. Don Chemita. Don Chemita. ¿Qué tal está Don Chemita? Calimán. Calimán. ¿Cómo están los datos? ¿No se acuerda de mí? No. Eres su nieto. Lo que pasa es que no lo había venido a visitar tan seguido, entonces por eso usted no se acuerda de su nieto. ¡Chemita! ¿Cómo está, abuelito Chemita? ¡Pis! ¿Cómo está, abuelito Chemita? ¿No quiere ser mi abuelito? ¿No quiere ser mi abuelito? No. ¿No, no quiere ser mi abuelito? Bye. ¿Por qué no? Pues usted mucho jode. No me quiere, don Chemita. ¿No me quiere? ¿Bien? Vaya, usted quiere ser mi abuelita y usted dice que no. ¿Sí? Está bien, pues, ya que insiste. Ya que está jodiendo ahí, le voy a tener que decir que sí. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo has estado? Desgranando el maíz. Sí, estoy haciendo mi muchacha. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó, don Chemita? ¿De granar maíz? Ya. Si no, esa patoja lo va a ayudar. ¿Esa patoja puede granar maíz? Como el poquito claro que esté. Ah, un poquito. ¿Y qué hace ese maíz? Sí, pues. ¿Y usted qué hace con ese maíz? ¿Qué hace con ese maíz? Lo vende, ¿no? ¿Verdad que sí? La muchacha compra. Ah, compra. ¿Y a cómo va la libra? ¿Sabían ustedes que don Chemita se viene caminando desde donde fuimos hasta allá? Desde hasta allá. Se viene caminando. Ay, imagínense. Dice que él estuvo en las campañas metido. Dice que se iba a entregar volantes y se iba solito. Él dice en toda la gente a la edad que tiene. Así de grande. ¿Va que a usted le gusta caminar, don Chemita? Ya está grande, don Chemita. ¿Cuántos años tiene usted? Tamaño, ¿cuántos años tiene? 98 años. ¿Sí? 98 años. Está más potente que nosotros dos. Caballos, ni a los 50 que lo cogieron. Jóvenes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Han llegado. ¿Usted es el hijo de don Chemita? Sí. Bueno, hola, mucho gusto. ¿Qué tal está? ¿Cuál es su nombre? Enrique. ¿Será que vinieron ustedes una vez aquí? No. ¿Sí? ¿Ya? Él vino. No, venimos con don Noé. Ah, con don Noé. Ajá. Él fue el que vino. No, don Noé nos vino a enseñar este caso que de don Chemita, ¿verdad? Sí, fue don, ¿qué, don Chemita? Es que vino un grupito también, pero son de San Antonio. Vaya. San Antonio venía un grupito y me dijeron que no son de acá, no son de San Antonio. Nosotros somos de San Antonio. Pero no sé si fue cuando Koga vino con él. No. A nosotros nos trajo don Noé, enseñamos el caso de don Chemita, ya fue hace tiempo, ¿verdad? Hace más de un mes. Y más, hace como 2 meses tal vez. Y pues nosotros grabamos un video, y gracias a ese video, pues don Chemita recibió una ayuda de unas personas que dijeron, bueno, don Chemita es una persona pues que le gusta trabajar, ¿verdad? Y que pues él dijo que aquí vivía solo, usted aquí vive con él. Sí, pues. Sí, hace poco se pasó a vivir con él. No, sí, yo aquí vivo en Filo porque como de que se murió mi mamá, me quedé yo con él, cuidándola a él. ¿Y usted lo cuida? Yo le cuido. ¿Usted le hace la comida? ¿O no, él la hace? Mi hermana. Ah, sí. Están a mi hermana y le da su almuercito. Mi hermana le da su almuercito. Ah, bueno. Sí.
Pero él todavía sale a caminar, ¿a usted? Pues camina, temprano se va a hacer su pan. ¿De veras? No, se está quieto, don Chemita. Ajá, don Chemita. Se va temprano. O tal vez vamos a pagar una zapatoja por allá arriba. Mira, si tiene una zapatoja por allá arriba. No hay. No hay. ¿No hay una zapatoja? No, no hay. ¿Qué? Hay bastante, ya tiene dueño. Hay bastante, pero ya tiene dueño. Sí, mira, zapatoja, ya tiene dueño. Ella no tiene dueño, mira. Está bonita la patoja, ¿usted? Las dos tienen dueño, ¿ya entonces? No, yo no tengo dueño. Yo tampoco. No, ninguna de las están solas. Yo pensaba que ya tenía marimbita. Ay, no. ¿Que tú no, también? No. Pero sí pueden tener marimba, pueden. Sí, pero no es bueno tener una marimba, hijo. Todavía estamos chiquitas. Chiquitas. Chiquitas de tamaño, pero grande en mañas. ¡Ah, para la madre! Chiquitas de estatura, de los de edad. Ah, para la verdad. Hasta que tenga los 20 años. Hasta ahí, pues. Hasta que tenga los 20 años. ¿Cuántos años cree que tiene, güey? ¿Y cuánto fue ni modo que es esta chiquita? ¿Cuántos años cree? ¿Cuánto le calcula? Unos 16, 17. Gracias. Ya está veterana. Ah, no. ¿26 tiene? ¿Tiene marido? ¿Tiene marido? No, no, no. 21 tengo. ¿21? Sí. Tú ya tienes marindita ya. Ay, no. Entonces, ¿cómo está la cosa? No, todavía no. No, no quiere. ¿Y este más pequeño? Ella tiene ella más grande que yo. Yo tengo 22. Ella tiene 22. Sí, es tan grande. Pero tampoco tengo marimbita. ¿Tiene marimbita? ¿Ah? No, no hay marido, don Chemita. Es mejor estar sola que mal acompañada. Es la marimba porque es la gallita, pero dice. Bueno, entonces qué alegría nos da venir. Fíjense que el día de hoy pues queremos entregarle una ayuda a don Chemita, que es una persona que le ha gustado salir adelante. Sí. Y es una persona que le ha gustado salir adelante, va, sí. Y buscar el apoyo de muchas personas también, porque a la edad que tiene pues ya no está para estar trabajando, ¿verdad, sí, hermano? Sí, sí. Entonces se quedó pensando en su marimbita. ¿Cómo será si yo tuviera una marimbita? Se queda así como que ya se imagina ahí. Tan, una retajila ahí. Le va. No, no. Don Chemita, le va una submarimbita. ¿Le va o no le va? No, que todavía no. No, ya me llega, don Chemita. Le quiere que el gordito le quede una marimbita. Así, ¿cómo le venía haciendo? ¿Cómo le venía haciendo la Gary y el Caro? ¿Usted? Yo. Yo no le hice así. Yo, Fernanda, yo no te hice así. No me dejaban comer. Es que venía comiendo y yo se lo escuchaba. El coca, muchacho, la chinga. Pero el coca, porque le dice Fernanda, mi amor, usted está bien guapa, le dice. ¿Te molesta coca, sí o no? No, no. No, dice. Ahí está, te digo que no. La Yanni me quiere, ahí piensa que yo soy el picafuera, no, muchacho, no, no. ¡Momento! No te falso de mi persona. Mira, coca, cómo se hace para atrás después de lo que hace. Bueno, muchachos, entonces hoy quiero entregarle una ayuda, don Chemita, que se la manda René Murillo Uribe, que le mandó la cantidad de 725 quetzales. Yo quiero hacer la entrega de este dinerito, que lo utilice usted en lo que usted quiera comer, en lo que usted desee para su pan, que todas las mañanas pueda ir a traerlo, ¿verdad? Y si usted tiene ganas de comprarse algo, pues lo puede hacer. Lo mandaron específicamente pues para que usted lo comparta con su familia o con las compras de sus víveres. Y pues, ¿le quiero hacer entrega? Pues no, ¿es entrega? La manda de René Murillo Uribe. Perdón, ¿dónde vive él? 200, 300, 400, 500, 600, 725. Él vive en Estados Unidos. Él vio su video aquel día que le venimos a grabar. Ese video se publicó. Y pues gracias a ese video ellos se comunicaron con nosotros. Y yo quiero ayudar a don Chemita, ¿verdad? Entonces, si usted tiene unas palabras de agradecimiento, ahí en cámaras él va a ver. Que sea unas dos palabras, tres palabras, de las gracias. Pues, primeramente doy gracias a Dios en seguir ustedes que han encaminado sus pasos hasta acá. A pesar de cómo está la hora, no es para estar caminando desahogando, que está fuerte el sol, pero sin embargo, ustedes caminan sus pasos solamente por hablar conmigo y traerme este regalo que me han mandado, ¿no?
Sí, a don Dios, René Murillo. Dios les bendiga al don ese que ha hecho, eran, pues, Dios le va a recompensar de gran manera en todo lo, a este muchacho, pues, que le dio ese dinero a mi papá. A mi papá, y él como es muy anciano, pues la verdad, él me merece este ayudo, esta ayuda. Y esperamos primeramente en Dios, que Dios le siga dando más fuerza y más vida, años y más años de vida al pobre señor este que está trabajando, y que aquellas enfermedades que radean, que sean desaparecidas, que sean quemadas esa enfermedad por parte de Dios, porque en Dios están todas las cosas. Dios puede quemar todas esas enfermedades que se están puestas, pero con Dios no hay nada imposible. Él todo lo hace. Esperamos que este muchacho quede libre en las manos del Señor, puede estar, y cada día más tendrá paz en su vida y más vida puede tener. Y eso no es nada, mi amigo. Sí. Acá pues le mandaron una su cajita de víveres a don Chemita. Ajá. Se la mandó una persona de ahí de San Antonio, de aquí de San Antonio, que vio el video. Y digo, bueno, yo quiero ayudar a don Chemita, ¿verdad? Porque me gustó verlo y pues vio su caso. Y ahí Yanni le va a enseñar con Fernanda qué es lo que viene. Esa cajita no la fueron a dejar allá y pues dijeron, llévensela a don Chemita, ¿verdad? Jalo, muchas gracias, me va a hacer mi gancho. Siempre gracias. Siempre agradecemos también de eso, pero señor. Okay. También, ¿quién mandó eso, Yanni? Juan Carlos Junior. Ah, Juan Carlos Junior. Él es un joven de 17 años de edad, de ahí de San Antonio, que le quiso mandar esta ayuda a don Chemita. Ah, es familiar de Pedro, ¿no? Ajá. ¿Verdad que sí? Ah, no sé quién sea, pero por el apellido. Bueno, entonces mandaron un paquete de galletas. Sí. Espagueti, una salsita naturas ahí para que haga unas ensaladitas con salsa y consomé para que sazone ahí la comidita. Mandaron una sopita, fideo, incaparina, azúcar, frijol, arroz, leche, aceite y el jabón. Y acá la leche. Bueno, esto viene de parte de Juan Carlos Sosov Junior. Así es. Hijo, pues. Bueno, Sosov Junior. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junior, mejor, y ya estuvo. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por enviarle esto al abuelito Chemita y a todos los que colaboran. Bueno, abuelito Chemita, nosotros nos vamos. Ha sido un gusto conocerlo, de visitarlo. De estar ahí usted sonriente, de poderla ver ahí sonreír, aunque sea por la marimba de Huirito de la Fernanda, pero ahí lo vimos sonreír. Ajá. Es como acaba de decir, pues, que están esforzando ustedes a caminar esta hora, que no es una hora fresca, es una hora que no es tan fácil, todos les gusta caminar esta hora. Gracias. Va, abuelita Chemita. Bueno, y a todos no olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita para que siempre les caiga la notificación. Síganos en la página de Facebook. A la Yanni no le gusta que la sé, como que la intimido. Sí, me intimida, ya me ponen la cámara aquí, hija. Síganos en la página de Facebook, que aparece como el Gucha Pink. Y a los nuevos sean bienvenidos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Ayúdame, Fernanda, ayúdame, Fernandita Pez, ayúdame, Chemita Pez, ayúdame, Chemita Pez, cuídate mucho, Pez. Ayúdame, tío, ayúdame. Así que, mire. Así que, sí. Así. Ayúdame, Pez, cuídense mucho, Pez.